relleno para el pavo de Navidad, o el pato, o el pollo, o la carne de cerdo, de res. Es facilísimo de preparar. Vénganse. Les va a quedar delicioso para sus fiestas. Les voy a preparar un relleno para Navidad. Bien fácil. ¿Qué pueden rellenar? Pavos, patos, pollos, un lomo de cerdo, un filete de carne. Es un relleno muy sencillo. Van a ver por qué. Una sartén súper caliente. Un poquito de aceite. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar mantequilla. Acuérdense que necesitamos un poquito de aceite para que no se queme la mantequilla. Entonces, mientras se va deshaciendo, le voy a ir poniendo cebolla. Ya que se está dorando un poquito, entonces sí el ajo. Vean más o menos la proporción de cebolla con ajo. Yo les daría por cada 3 porciones de cebolla, una de ajo, para que tenga este gusto delicioso. Jitomate. Y aquí es esencial que tengan paciencia. ¿Por qué? Porque el jitomate se debe de cocer bien, si no, al final su relleno les va a saber a crudo. Entonces, una vez que el jitomate cambia de color, lo van a dejar ahí un momentito, pero si es algo tardado, entonces tengan un poquito de paciencia. Yo les diría unos 10-15 minutos. Fíjense cómo ya cambia de color el jitomate. Tocino, no antes, no después, es ahorita el momento. Vean también cuál es la proporción de carne que tienen para hacer su relleno. A mí me gusta que tenga bastante grasita. Mézclenlo todo, va a empezar a soltar toda su grasa, todos sus sabores. Se va a seguir cociendo el jitomate, entonces igual denle una vueltecita, nada más que no se les queme. Y ahí déjenlo hasta que esté súper bien cocinado el tocino. Ya se separó la grasa del tocino y del jitomate y de la cebolla. Es hora de poner la carne. Esa grasita me va a ayudar a que mi carne se dore. Entonces, esta es carne de res. Yo les diría, si quieren un poquito más de sabor, por eso le pongo el tocino. Hay quienes le pueden poner la mitad de carne de res y la mitad de carne de cerdo. Lo que tengan en la casa, tampoco se compliquen. ¿Qué quiero aquí? Que se dore la carne muy bien. Como quiera, le voy a poner un poquito de sal. El tocino es un poquito salado porque está ahumado, pero la carne molida no tiene. Entonces, sí es importante que empecemos a condimentar. Poco a poquito, que se vaya dorando esta carne. Y no le voy a poner ni el vino, ni el caldo de pollo hasta que la carne no esté bien cocida. Porque si no, quiero un sabor de la carne que esté frito en la grasa, no que esté de alguna manera hervido en caldo. Entonces, un poquito más de paciencia. Van a ver qué delicioso les va a quedar. Ya la carne está cocida, ya no hay sangre en la carne. ¿Qué le voy a poner? Caldo de pollo. Solo un poquito. Tengo aquí unas hierbas también. Esta es albahaca y un poquito de tomillo. También necesitamos un elemento aromático aquí. ¡Ay, qué rico! Un poquito de vino. Un poquito de pimienta también. Y ahora sí, mis frutos secos. ¿Qué tengo aquí? Tengo orejones, tengo dátiles, tengo perón, tengo ciruelas pasas, tengo pasitas. Es Navidad, así que lo que encuentren en su casa le pueden poner. También podemos utilizar almendras, nueces, piñones, pistaches. Ya está listo. ¿Qué necesito? Nada más que reduzca un poquito a fuego bajo. Ya está todo mezclado. Unos 10-15 minutos y ya va a estar listo su relleno para Navidad. Si les gusta esta receta, no olviden compartirla y sobre todo suscribirse al canal.